y lo llaman democracia. El sentido de la democracia para alguna izquierda siempre ha sido muy discutible. Recordemos las repúblicas democráticas, ¿no? Que realmente eran un eufemismo de las más cruentas dictaduras. Sí que es verdad que en el posfranquismo la izquierda española se ha supeditado al formalismo democrático con alguna salvedad. Y la salvedad es que lo que ellos llaman derecha es un mal menor arrinconar y que pues solo tiene derecho a mínimos. Ellos son los que saben, no son los que diseñan un país real, el resto son un mal aguantar, pues una especie, no sé si a extinguir. Es la aplicación del doble rasero permanentemente, de manera que en los malos comportamientos lo que ellos es una regla lo venden como excepción y lo que en los demás es una excepción se vende como una regla. Uno de los ejes de la democracia, probablemente uno de los ejes más importantes, es la propia democracia interna de los partidos. Si un partido no tiene democracia interna, difícilmente será democrático su entorno y, por tanto, acabará siendo democrático el país. Tenemos esta semana dos ejemplos de lo que es democracia interna, porque, si os acordáis, la izquierda puso de moda las primarias. Las primarias quería decir que si ganaba el que el aparato decidía, no pasaba nada, y si no ganaba, lo tenían que quitar a la fuerza, como le pasó a Almunia, entre otros, ¿no? Esta semana tenemos dos ejemplos más concretos, que son las consultas a las bases, ¿no? Las ha hecho Podemos. Podemos consulta a sus bases y le dicen que si no hay vetos puede negociar con el PSOE. Al día siguiente el PSOE le pone un veto, que es el propio Iglesias. Iglesias dice que acepta el veto y que sigue negociando. Y la siguiente es que el propio Partido Socialista, cosa que al final no se va a hacer porque la investidura no ha salido, supongo, pero iba a hacer una consulta a las bases sobre si un gobierno de coalición con Podemos, pero una vez hecho el gobierno de coalición, es decir, a todo lo pasado. Esto es lo que la izquierda llama democracia.